Mal, estuve robando, pero no me alcanza la plata, no tengo... Ven, fuma un poquito para relajarte. ¿No te alcanza la plata? No sé qué hacer para tener más dinero. Tengo un montón de deudas que pagar y no encuentro nada en cómo... No sé qué hacer. Vale, pues, te tengo un trabajo. Lo aceptas, te pago bien. ¿Un trabajo como qué? Tengo unos clientes que ocupan que alguien... Que desaparezcas a alguien. Híjole. Y me van a pagar bien. Te pago por desaparecerlos. Yo saco mi parte y te doy la tuya. Y con eso para cubrir todos tus gastos. Ok. Bien. Ok. Todo lo que tú ocupas está ahí. La información de quién es, dirección. Y está todo lo que vas a ocupar para desaparecer. Okay. No, que no haya huella ni rastro. Amiga, Sabrina. Dime, mujer. Sabrina. ¿Ya hiciste el trabajo? Sí, ya lo hice, pero lo hice hace días cuando me dijiste, pero estoy preocupada porque ahora me está buscando la policía por todos lados. No sé qué hacer, necesito que nos veamos. Necesito que me des una solución. Vale, vale. Si quieres, te doy tu pago y de ahí tú voy si tú quieres. Te doy tu pago y tú averiguas qué haces. Ya completaste tu trabajo y ya lo que haces después lo averiguas tú. Yo te dije que no dejaras ni huella ni rastro. Bueno, está bien, pero necesito que nos encontremos, necesito que me des ya la plata porque me tengo que ir. Me llegan a encontrar y me van a meter presa. Vale, está bien, pues. Ok. Buenas tardes, señorita. Le venimos a avisar de reportada por
porque venía tomando, no traía cinturón de seguridad, ni trae papeles, ni documentos, no trae nada, va a ser deportada. Lo sentimos mucho. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Por qué está tomando, señorita? La veo triste. Es que tengo muchos problemas, ya no sé qué hacer con usted mi vida. ¿Usted quiere un cambio de vida? Sí, quiero. Mire, Dios cambió mi vida. A través no me dejé la borrachera. Tenía diabetes, insomnio, ahora ya duermo, ya tengo vida, pero para las cosas de Dios ahora es al revés. Yo le invito a ese domingo. Lo que tomó ese domingo va a cambiar su vida. Si usted cree en Dios como yo, como todos mismos creemos en Dios, pero ahí, con Dios hay un cambio de vida. Aquí en la iglesia va a haber un servicio a 9:30 de cambio de vida. ¿Y usted cree que yo puedo cambiar mi vida ahí? Usted cree en Dios, ¿no? Como yo. Usted cree que va a cambiar de vida. Pero vea mañana, vea los testimonios. La van a hacer llorar y Dios va a cambiar su vida como la mía. Okay. Yo le invito mañana. Muchas gracias. Y va a dejar de tomar y va a ser feliz usted. Muchas gracias. Te veo mañana a las 9:30 de la mañana domingo. Muchas gracias, señor. Bye. Problemas de vicios, sí. Hace poco me agarró la policía y me deportó, me quedé del país y la verdad es que con mucha depresión estoy muy mal y vine acá porque un señor ahí en la calle me dio este diario y me dijo que yo podía cambiar mi vida, que si yo me entregaba a Dios todo iba a cambiar, pero no sé, solo vine por eso, le hablaron, estoy desesperada. Muy bien. No, llegó usted en el momento apropiado, mire, aquí estamos para ayudarle a usted, ¿verdad? Incluso usted llegó en el momento apropiado, porque ahorita estamos en un propósito que estamos haciendo y tenemos es la prueba y tenemos un sobre donde usted puede usar su fe y usted puede con ese es para lo de la prueba que vamos a, estamos en ese propósito. Okay. Y usted puede usar su fe y usted puede ser, va a haber un cambio total en su vida. Ok, usted, sí, yo quiero participar. Sí. ¿Quiere participar? Sí, quiero participar. Dios, yo sé que tengo mil errores. Pero voy a usar mi fe, voy a participar de esta campaña, voy a hacer mi voto con vos. Lo único que te pido, mi Dios, es que cambies mi vida, que borres todo mi récord, que cambies por completo todo mi interior y todo lo que soy. Y yo te prometo que te voy a servir por el resto de mi vida. ¿Me puede enseñar una identificación, una licencia segurata, por favor? No tengo nada. Ahora, no traigo. ¿Me puede dar su nombre, por favor? Mi nombre es Lucía. ¿Lucía qué? Lucía, Lucía. ¿Ha sido arrestada anteriormente? Sí, una vez. Oh, ¿por qué no aparece que haya sido arrestada anteriormente? No aparece nada. Está bien, no. Pero vaya y saque su licencia y meta seguranza, por favor. No te voy a dejar ir con esto. Ok, muchas gracias. Okay. En mi proceso todos se fueron, en mi desespero los que estaban huyeron.